Muy buenas. Bueno, estamos yendo de camping hoy, nada más y nada menos, porque Balú, la verdad es que últimamente se está encontrando muy bien y pues queremos aprovechar y celebrar, ¿por qué no? Y nada, vamos a irnos con nuestros amigos con los que estuvimos tomando café en el último vídeo con Balú. Y nos dijeron de ir de camping, así que dijimos, bueno, ¿por qué no? La verdad es que Balú está muy bien últimamente y vamos a ir a tener un poquito de aventura que ya hace tiempo que no la teníamos. Así que nada, estamos yendo al volcán Turrialba, un sitio que hay para acampar. Y bueno, parece que como siempre, pues nunca elegimos el mejor día porque está poniéndose a chispear ya. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. ¡Hola, señor! Pues sí, nos fuimos a acampar a un lugar llamado Hacienda La Central y que está a las faldas del volcán Turrialba, el cual precisamente había estado bastante activo en los últimos días y que nosotros ni lo sabíamos. Pero bueno, por suerte no pasó nada y podemos estar aquí hoy contándoos nuestra pequeña aventura. El lugar está a unos 2100 metros de altitud y con el clima que hacía, la verdad es que estuvo bastante frío. Pero dentro de lo que cabe, la lluvia se comportó y no pasó de un débil, aunque constante, chispeo. Como siempre, los perrillos se lo pasaron teta. Les encanta salir a donde sea, pero sobre todo si es a la montaña. Y a Buster le pusimos un chaleco que encontramos en casa de Rebe, que era de cuando Balú era jovencito. Y como ya no le entra, pues lo ha heredado Buster. Y no veas lo contento y calentito que iba con su chalequito de segunda mano. Nuestros amigos, Eliezer y María José, o como yo la llamo, Mary Jane, la verdad es que iban bastante más preparados que nosotros. Con un 4x4, que si la tienda de techo, y nosotros apenas logramos llegar con nuestro coche. Y aunque de tienda de campaña no nos vamos a quejar, pues la que tenemos es bastante buena, se nos hicieron los dientes muy largos con la tienda de campaña de techo. Joder, queremos una, y un 4x4 en el que montarla también, obvio. Bueno, ya estamos aquí en el campsite, aquí con los amigos. Lo que pasa es que nos hemos emocionado y como están empezando a chispear, hemos montado el toldo este y ahora no podemos montar la tienda porque se monta primero la tienda y luego el toldo. Pero bueno, vamos a resolver, no pasa nada. Aquí está, aquí está. Bueno, vamos a echar un vistazo por primera vez a una tienda de estas de techo, de las cuales Rebeca y yo le tenemos ganas. Sí, se ve muchísimo. Asómate. ¡Oh, wow! ¡Qué guay! Sí, sí, sí. Balú, ¿te gusta? ¡Uy! Queremos este, que además de 4x4 es eléctrico. Rivian, patrocínanos, por favor. Bueno, pues tras montar el campamento base, nos pusimos manos a la obra para pegarnos una buena y merecida merendola a la que Buster quiso apuntarse, pero no, tuvo que esperarse un ratito más hasta su hora de la cena. Preparamos unos pancakes con café bien calentito para ver si así entrábamos un poquito en calor porque el frío estaba apretando, pero bien. Y
llegada la noche, plantamos una buena fogatita para calentarnos y aprovechamos para marcarnos unas hamburguesitas a la leña que ya quisiera el Burger King. Honestamente, nos quedaron espectaculares y comerlas al calor del fuego, ¡qué rico! Buenos días. Balú, buenos días. Dormir en la tienda de campaña no es lo más cómodo, y menos si somos dos personas y dos perros en una tienda relativamente pequeña. Pero lo cierto es que pese a eso, dormimos bastante bien. Nuestro calor corporal se encargó de mantener una temperatura agradable dentro de la tienda, y la verdad es que ni frío pasamos. La mañana estaba preciosa, sin rastro de la niebla y lluvia que nos acompañó el día anterior, así que frescos y descansados nos dispusimos a preparar un desayuno de campeones para empezar el día con alegría. Como os comenté antes, el volcán ha estado activo últimamente y esa misma mañana estuvo dejándose ver cómo liberaba algunos gases de su cráter frente a nosotros. Y es que este volcán tuvo una violenta erupción a finales del 2016, que obligó a desalojar y dar por perdidas muchas de las viviendas que rodeaban sus faldas, quedando a día de hoy los restos de aquellas edificaciones. Y para terminar la excursión, un adorable encuentro con unos caballos muy simpáticos. Cada vez que veo un caballo me siento como un chiquillo. Solo quiero que tocarlo y abrazarlo. Bueno, un caballo o una vaca. Me fascinan los grandes mamíferos. Y cuando se acercan a ti de esa manera tan inocente y confiada, muero de amor. Estuvimos manoseándolos hasta que se hartaron de nosotros y fue entonces cuando dimos por concluida nuestra pequeña aventura de fin de semana. Muchísimas gracias por acompañarnos en un capítulo más. Como veis, Balú está muy bien, estamos muy contentos, esperamos que así siga. Mañana tenemos una nueva cita con la oncóloga, es su tercera sesión de quimioterapia, así que vamos a ver cómo nos va, esperemos que siga así, de verdad. Pero sea como sea, os lo estaremos contando. En fin, me despido ya, muchísimas gracias por sacar el ratito. Recuerda que puedes darle al like al vídeo si te gustó, deja tus comentarios y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Te mando un abrazo muy grande y nos vemos en el siguiente capítulo. Ay, por cierto, si te estás preguntando por qué grabo aquí en el coche estos videillos, es porque, como posiblemente sepas, en nuestra habitación donde estoy con Rebeca, ella está trabajando justo al lado mío y se pasa el día en llamadas de trabajo y este tipo de cosas, así que no puedo hacer estas habladas a su lado. Así que es por eso que me vengo al coche, es el sitio más silencioso que hay en la casa. Así que por el momento este es mi estudio para grabar este tipo de cosas. Y explicado esto, hasta el siguiente vídeo.